Amigas y amigos, pues sí están viendo de forma correcta. Este es el batimóvil que dije que nunca compraría porque se me hacía monstruoso y que no tenía espacio para ponerlo. Y la realidad es que no ha cambiado mucho eso. Todavía pienso que es monstruoso y no tengo dónde ponerlo. <laughs> pero pues lo conseguí tan, pero tan pero tan barato que ya no me pude resistir. A traerlo. Fue demasiado atractivo. Y pues aquí está, amigos. Como ven está muy rebasado el espacio que tengo para reseñar, pero voy a hacer lo posible por, por que se vea algo. Aquí vemos al Batman incluido, que desafortunadamente es el de Batinson, <laughs> ojalá lo hubieran dado con otro Batman. Y pues aquí tenemos ya lo que es el Batimóvil, que aquí le tengo que hacer un paneo para que se vea algo. Batman, Batman más Batmóvil, ah no, es Spin Master y aquí vemos al Batman, vamos a verlo por el otro lado. Y por el otro lado vemos aquí la padrísima ilustración de Batman con su Batimóvil. Y aquí vemos que se abre, el, pues el techo se abre para dejar entrar a la figura. Y vemos que aquí dice que es para 12 pulgadas 30 centímetros. Pues vamos a pasar a abrirlo amigos. Bueno pues ya tenemos aquí liberado al Batimóvil. Que tengo que pedirles una disculpa si lo ven todo sucio, todo lleno de polvo. Por más que intento limpiarlo, no se le quita el polvo. Es un imán de polvo. Eh, tómenlo en consideración si en algún momento se lo quieren traer a su colección. También aquí, esta parte, miren que se, se quedó como pegado el color del, del cartón que venía así parado. Como que se fusionó con el carro. No se lo puedo quitar este, este rojito. Ya, ya no se ve casi rojo, pero sí, sí es rojo. Pasó lo mismo acá en el ring, también se le pegó parte del, del cartón, no se le quita. Eh, bueno, ya, dejando eso de lado, eh, digo, el polvo es nuestro peor enemigo. Dejándolo de lado, pues vamos a pasar a revisarlo. Eh, las llantas, pues totalmente plásticas, no como el otro carro que es de goma. Aquí vemos que pues, tiene. Esta es la característica de este automóvil que se le levanta el capó. También aquí venía asqueroso por dentro. Estoy totalmente en desacuerdo con este tipo de empaques que no tienen nada de blister que los proteja del polvo, porque ya abres el jug... bueno cuando ya lo liberas pues está hecho absolutamente un asco, amigos. Aquí vemos que tiene su bonito volante, incluso aquí tiene un pues como tablero, no 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 recuerdo bien la película, pero me imagino que era algún tablero para ver controles, etcétera, ¿no? Tiene sus cómodos sillones. Bueno, asientos, ¿no? <laughs> sus, sus, sus cómodos o incómodos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ah, bueno, les comento que la figura pues, venía horrorosamente horrorosamente machucada la capa. También venía absolutamente asquerosa, insisto. También está jala polvo, no tanto como el carro, pero sí jala mucho polvo. Vamos a tratar de sentar a este Batman en su cochecito. A ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Incluso aquí lo ponemos como que maneja, aunque el volante, pues no, no es muy físico, que digamos. De hecho queda como muy acostado. Y, <laughs> y a pesar de que queda muy acostado en el carro, o sea, demasiado acostado, como que no, ni ve para dónde va. Aún así le estamos dando el frentazo y no cierra bien la el capó, el capó del coche. Eh, creo que eso estaba bastante, sumamente mal. Miren la posición, ¿no? Si cualquiera que maneje así, pues va a chocar. ¡Ja! Y luego después de que te den un traumatismo con este con este techo, pues sí, olvídate, ¿no? Ya, ya no estás en condiciones de manejar nada, ¿no? Eh, ahí sí estuvo bastante mal hecho por parte de los señores de Spin Master. Digo, lo hicieron tan enorme y que aún así no cupiera la figura. Para ver si esto funciona, pues vamos a ver si... ...con la figura más enana que tenemos... ...que es el buen Atom Smasher... ...que aquí estoy viendo que abre muchísimo las piernas... ...no me había dado cuenta que se sienta... ...con las piernas abiertísimas... ...vamos a ver si esta figura... ...que es más enana... ...ah caray es enana pero no, no creo ¿eh? ...vamos a intentarlo... ...como que este, como que las piernas... ...cuesta trabajo metérselas... ...porque como dije no las cierra bien... ...bueno aquí ya lo acostamos como... ...como si estuviera una experiencia tipo planetario... Ah, caramba, pues aquí también. Ah, no, pues este creo que sí libra el, libra el trancazo del techo, ¿no? Aquí sí da la impresión de que sí, no, no se mueve. Eh, no, no se nota bien, pero creo que como para falta como un milímetro para que le dé el frentazo. <laughs> y eso que el buen Atom Smasher es mucho más enano, ¿no? Pero insisto, hay que, hay que prácticamente acostarlo en el carro para que, para que pues no, no le den la torre el techo, ¿no? <laughs> Así 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 va no no pues va durmiendo en el coche ya, ya no maneja nada va va totalmente echando una siesta incluso Atom Smasher sinceramente no, no es el, el más idóneo para manejar este carro no pues tampoco ve nada no y es el más enano que tenemos imagínense ¿no? eh, tal vez con una McFarlane, no sé no 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 sé no tengo disponible una en estos momentos pero eh, aún una McFarland creo que no quedaría tan bien en este carro. <laughs> pues bueno, vamos a seguirlo revisando. Vemos aquí el poderosísimo cofre. Que se ve, se ve bien, está, está bien el detalle. ¿no? Aquí vemos la, la super, el super parabrisas también. Venía igual asqueroso, por más que lo limpio no se limpia. <laughs> vemos aquí los faros, que no, no encuentro un ángulo para mostrárselos. Ahí están. Vean el frente. Me gusta que le pusieran este colorcito amarillo. Eh, cosa que no tiene, no tiene el carro pequeño. Como el carro pequeño, de hecho, prende los faros. Pues no, no le pusieron esto, pero creo que es un detalle pues, bonito, porque así, incluso cuando está nada más posado, puedes ver los, los faros pues, como prendidos, ¿no? En la parte de abajo vemos que pues, está muy liso, no, no tiene gran cosa. Sus llantotas de, de plástico que están, están feas porque están totalmente lisas, aunque se le hubieran hecho una especie de formita. Y aquí vemos los escapes del carro, que vemos en. que bueno que ya hemos visto, ¿no? Están, están sumamente cool, se ve, se ve muy potente, me gusta que les cambiaron por lo menos el color a los escapes, se ven en, en gris o una especie de plateado, vemos el motor, miren nada más que bien se ve, todo lo que es, pues está expuesto, eh, podría decirse, tal vez que es cromado, no no sé, ¿no? <laughs> no, no recuerdo, creo que siempre salía de noche el carro, no se veía bien. Pero se ve muy muy bien, está muy bien detallado el motor, me gusta incluso cómo se siente. El plástico es distinto, este es más fácil de sacudir y no se le nota el polvo. Yo creo que tenía que haber He sido de este color el carro, sinceramente. Aquí algo que no me gustó es que no le pusieron aquí el, el rojito de las calaveras, hubiera estado bien que se lo pusieran, no, no lo tiene. Entonces, nada, el, el carro es muy 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 pesado, muy largo. Vamos a medirlo rápidamente. Me van a tener que creer aquí porque está súper largo. Miren, aquí está. Empezamos en cero. Y llegamos hasta 54 centímetros, más o menos. 54 centímetros de largo, amigos. Masivo. Bueno, está masivo y aún así no, no es tan grande como el Batwing nuevo, ¿no? Que, que salió para la película. O sea, si este no tengo a dónde ponerlo. El Batwing no tengo ni idea de a dónde lo voy a poner, amigos. Y, y yo puedo decir, no lo voy a comprar, no lo voy a comprar. Pero si un día me lo encuentro a bajo precio, probablemente me lo voy a traer. <laughs> ni modo, no es la maldición del coleccionismo. No podemos resistirnos a las cosas baratas. Bueno, no, no sal Bueno, sí, baratas, yo sí, sí si es barato. Es, es difícil que me, que me resista. <laughs> pues se ve muy bien, amigos. Vamos a tratar de compararlo con el. Batimóvil de 4 pulgadas que anda por acá también. Miren, nada más aquí lo tengo. Bien, miren, pueden darse una idea, ¿no? De la diferencia de, de dimensiones. Este también, por cierto, también atrae al polvo de una forma muy fea. Por más que lo sacudo, también toda la vida está asqueroso. Y ya, ya no sé también a dónde ponerlo. Ya, ya me tiene de malas. Pero miren, nada más esto la diferencia, ¿no? Esto llega como por acá, todavía llega hasta acá y todavía no llega al final. O sea, se podría decir que es casi, casi, o yo creo que es un poquito más de dos veces el carro de cuatro pulgadas, ¿no? Está absolutamente gigantesco. La desproporción es, es, es inmensa, amigos. Claro, este tiene pues llantitas de goma. Tiene los faros que encienden, el motor prende también, también prende de atrás. Tiene las flamitas, ¿no? Este nada más tiene aquí. Este sí tiene las flamitas bonitas. Este le abre las puertecitas, ¿no? Aquí está, está. Pues la verdad, este carrito es, pues es superior, ¿no? Ya, ya lo revisamos y es, es muy, muy bonito este carro. Miren aquí, sí puede ir bien sentado en su cabina, sí ve a dónde va. Eh, sin, sin necesidad de acostarse en el carro ni, ni romperse la frente cada vez que cierra el capó. <laughs> bueno, pues nada, amigos, aquí es una, una comparación muy, muy agroso modo, ¿no? De, de lo de la diferencia de los autos, ¿no? Y de, de lo mucho, del muchísimo espacio que necesitas para poner este de abajo, ¿no? <laughs> pues nada, amigos, ¿qué les parece? ¿Qué les ha parecido este, este batimóvil? Ya lo compraron. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ya lo tiene, porque pues ya estos ya, ya, ya salieron prácticamente del mercado. Todavía debe haber en, una, en algunas tiendas. Pero pues ya, ya, en la mayoría de los lugares ya se liquidó, ya no lo hay. Eh, yo pues eh, no, no sé hasta qué punto recomiendo comprarlo. Digo, está muy padre, eh. sí, sí me gusta mucho. Pero para efectos de espacio, no no sé. Como dije, no sé a dónde lo voy a poner, amigos. Eh, no sé cómo lo voy a mantener limpio, me pone de malas que jala tanto polvo. Bueno, con el chico tienes el mismo problema, no hay tanta diferencia. Pero este sí, como que desespera. Es tan grande que y cuesta trabajo estarlo deteniendo, es pesado, cansa. Estarlo manipulando es más cansado. No sé, amigos, <laughs> hay que considerarlo, ¿no? Pues nada, amigos, este ha sido el video del día de hoy. Gracias por verlo. Suscríbanse si les ha gustado el contenido, por favor. Hasta la próxima.